La hora del cuento, la hora del cuento. Ya va a empezar. ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo, sin asomarnos por aquí? Sí, porque se ha cortado. Pues es que el otro vídeo se nos ha cortado. Hemos empezado y se nos ha cortado. Bueno, estamos por aquí porque hoy es día 14 de marzo y mañana, 15 de marzo. Fue el año pasado la primera vez que empezamos con la hora del cuento, la hora del cuento. ¿Y os acordáis cuál fue el primer cuento que contamos? El monstruo De los y los colores. colores. ¿Y el último que fue el día 13 de junio que contamos? La querida, querida Niña. niña, ¿os acordáis? Luego nos despedimos Julia y yo de gatitas. Bueno, madre mía, ha pasado un año ya y han pasado de cosas, ¿verdad? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, y para celebrar este aniversario de la hora del cuento, la hora del cuento, pues queremos compartir con vosotros un cuento muy especial. Es un cuento que yo escribí en el confinamiento entre el 1 y el 2 de abril para Julia. Y se llama Después del viernes 13. Venga, os lo voy a contar, ¿vale? Lo tengo que leer desde aquí. De momento no tiene ilustraciones, pero yo confío en que algún día será un cuento con ilustraciones y lo podemos disfrutar todos. Dice así: el viernes 13 por la noche había ido de la mano de su mamá a tirar la basura. Desde entonces, Julia no había vuelto a salir a la calle. Había jugado al balón en la terraza, a la rayuela, a la oca, a los títeres. Había visto y contado 7, 9, 13, 99 cuentos con 300 alas blancas. Blancos. Había comido bizcocho cocinado con su papá, queso con miel, arándanos, pera, guacamole, pero no había vuelto a salir a la calle. Le habían dicho que no se podía. No se podía. Por lo visto, un virus malote tenía a todo el mundo metido en sus casas, como los muñecos de juguete, como los gusanos de seda en sus cajitas. Como ella decía, el coronavirus la había liado. Todos los días, Julia se afanaba en realizar los retos para acabar con el coronavirus malote. Lavarse mucho las manos, pintar arcoíris, colorear, recortar, cantar, bailar, hacer yoga, manualidades, puzzles, letras. ¡Ah! Había que acabar pronto con ese mal bicho. Pero no todos los días eran de risas y arcoíris o de cosquillas y colores. Los había también grises y con gotitas de lágrimas, de gritos y enfados grandotes, días de viajes profundos a cuevas extrañas entre los rizos de su pelo. El papá de Julia solía decir que esos días eran como una montaña rusa. Ella entonces imaginaba una montaña con la cima cubierta de mayonesa, con cachitos de patatas, zanahoria y guisantes. Julia pensaba que el estar cada uno en sus cajitas tenía muchas cosas chachis. Por ejemplo, ella podía pasar más tiempo jugando con sus papás, podía cocinar y ver cada día una peli en el cine del salón. También podía enfadarse con mamá y hacer las paces a besos 109 veces al día. Podía disfrazarse a cada rato y pintarse la cara multicolor, saltar en los charcos de agua de la terraza con sus botas nuevas o contar secretos misteriosos de ponis a su gata Mica. A las 8 de la tarde, Julia era muy feliz. Todos los vecinos y vecinas salían a sus ventanas y balcones y aplaudían. Y conoció a nuevos amigos vecinos: Héctor, Javier, Alonso, Juan Ángel, Lucía, y se saludaban a gritos desde sus ventanas, cada uno en su cajita. Después de aplaudir, Pepa regalaba canciones y Julia bailaba y saltaba con su familia. ¡Era genial! Por las noches, Julia soñaba que veía a su amigo Jorge y jugaban de nuevo en el Parque Amarillo con sus palos de Don Quijote. Soñaba con Pablo y con su seño Ángela, que era como un ángel con piernas y lápices de colores. Soñaba con sus compañeros de clase, con sus abuelos, con sus titos y primos. Soñaba con un pastel grande de chocolate en la pastelería de vida. Y Julia soñaba
Soñaba que llegaba una bombera y gritaba desde su gigante camión rojo: ¡Ya podéis salir! ¡Sí! ¡Juntos vencimos al coronavirus malote! Entonces, todas las niñas y todos los niños salían corriendo de sus cajitas con los arcoíris que habían pintado en sus manos y se abrazaban y juntos en la calle, alegres y libres, bailaban el pequeño gran vals de la felicidad y el amor. Y colorín colorado. ¡Qué corto! Este es muy corto. Este es muy corto. Bueno, pues nada, quería compartir con vosotros esto. Besines de colorines. Os queremos. Sed muy felices.